existe la creencia que la capacidad que tiene la ciencia es tan elevada que probablemente, y en poco tiempo, el problema del SIDA será resuelto. Y quizás ocurra así, ya que son ingentes los esfuerzos técnicos y de personal que están enfrentando al problema. Pero mientras no aparezcan nuevos métodos diagnósticos, o avances farmacológicos, o ensayos de vacunas en esta enfermedad que ya cuenta con prácticamente varios años de historia, ¿no creen oportuno saber cómo el HIV se infiltra entre nosotros? El doctor Levy ahora es infectólogo del Hospital Durán. ¿Qué tal, doctor? Bien. Y vamos a hablar con él las formas de contagio que existe con el SIDA. Bueno, la primera y más conocida por todos es la forma de transmisión sexual. Todos recordarán que inicialmente se consideraba esta forma como privativa de comunidades homosexuales, y luego el tiempo nos fue demostrando que no, que las formas de transmisiones heterosexuales también existen, van en creciendo y probablemente de acá a unos años sea la forma más común de transmisión. Perdón, doctor, usted hablaba sobre la homosexualidad y es el primer grupo que aparece. Exacto. En enfermos infectados. ¿Pero por qué causa se ocurre más en homosexuales que en heterosexuales? Claro, ocurre más en homosexuales que en heterosexuales, en caso que no haya protección, obviamente, durante la relación sexual, porque la relación homosexual, contra natura, por vía del esfínter anal, lleva aparejado un daño, una lesión en el esfínter, en las mucosas, que permite micros o pequeños sangrados que favorecen la entrada del virus. Esto, como es lógico, va a ocurrir en cualquier relación, sea homosexual o sea heterosexual, en la cual haya algún daño de la mucosa. Ejemplo, una relación heterosexual entre un hombre y una mujer, el hombre es positivo, la mujer es negativa, pero la mujer en ese momento está con la menstruación, sangrando, o tiene lesiones en el cuello, en el endocérvix, en las mucosas, o tiene alguna lesión tipo HPV, que es un virus también bastante conocido, las posibilidades que ese virus vaya a contagiar, o sea, que la mujer que era negativa vaya a positivizarse, a infectarse, son más altas que una relación entre un hombre y una mujer donde no hay grandes daños o no existen realmente lesiones mucosas. Entonces, en la homosexualidad se produce el mayor ingreso de virus porque es una relación traumática. Claro, fundamentalmente cuando hay relaciones traumáticas o donde hay zonas traumatizadas previamente. Y por ejemplo, en otras formas de sexo, por ejemplo el sexo oral, ¿hay posibilidades de contagio? Las posibilidades de contagio existen, en tanto pueden existir también lesiones en la mucosa oral, en la lengua, en los carrillos, en el paladar, que permitan que a través del semen ingrese el virus. De no existir esas lesiones, y que son bastante poco frecuentes que existan en una forma tal que permitan que el paciente, o que en ese caso el que está teniendo la relación sexual, vaya a infectarse. Este punto llevó a que inicialmente estaba discutido, prácticamente se negaba el sexo oral como una posibilidad de contagio, pero se han visto casos por estas lesiones en las cuales puede una persona infectarse. Son los menos los casos estos, ¿no? Son los menos frecuentes, por eso digo. Existen lesiones casi siempre. Lo que pasa es que tiene que ser una lesión lo suficientemente grande como para que el virus pueda producir daño. Entonces, doctor, tenemos la homosexualidad como una causa de contagio sexual por el sexo traumático. El heterosexual también corre el riesgo de poder contraer el virus, pero en menor medida por no ser una relación traumática. Y en las otras formas de relaciones sexuales, como por ejemplo el sexo oral, también hay posibilidades, pero son mínimas. Son más bajas. Son bastante más bajas. De todos modos, las publicidades, antes que estuviésemos convencidos de esto en gran parte del mundo, decía sexo oral seguro. Entonces también se promovía el sexo oral con el uso de un preservativo. Perfecto, doctor. En un momento seguimos hablando de otra forma. ¿Cómo de no? La investigación avanza día a día, pero también lo hace el SIDA. Y frente a esta situación, ¿cuál debe ser nuestra actitud como sociedad? Creo yo que lo primero debe ser informarnos adecuadamente. Doctor, hemos hablado sobre la forma de transmisión sexual, ¿no? Hemos hablado de la homosexualidad y la bisexualidad.
¿Qué otras formas existen? Bueno, la otra forma que ha ido creciendo a niveles alarmantes en todo el mundo y particularmente en nuestro medio es la transmisión por vía sanguínea, principalmente a través del uso de drogas endovenosas. Perfecto. El virus, o sea, un adicto se inyecta. ¿Por qué pasa el virus a la sangre? ¿Qué es lo que pasa? Claro, lo que habitualmente ocurre, y eso va a depender un poco de qué tipo de drogas se practique o de forma de drogadicción se practique, es que lo que está pasando son virus que están contaminando la jeringa y la aguja, principalmente en este caso la aguja, a partir de haber sido usada por otro colega, digamos, por otro paciente adicto. Es la transmisión por sangre. Claro, es el compartir jeringas, para ser más concretos y más claros. Compartir jeringas o compartir agujas. No es lo mismo si además de compartir jeringas o agujas, se hacen como en muchas poblaciones de adictos, los llamados pactos de sangre, en los cuales se sacan sangre de uno al otro y se la van pasando. Entonces ahí yo ya estoy inoculando unas cantidades impresionantes de virus, donde obviamente las posibilidades de que aquel que esté recibiendo la sangre del paciente infectado, las posibilidades que este paciente, este chico, vaya a hacer una infección viral son muchísimo mayores que cuando se comparten jeringas que habitualmente requieren varias y repetidos contactos para que se pueda producir una infección en una persona, porque esto depende un poco del inóculo viral. No es lo mismo inyectarse dos virus de una forma grosera que 100 virus. Doctor, una persona es HIV y se sigue inyectando, compartiendo jeringas con otro HIV. ¿Qué es lo que sucede? Claro, en este caso, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, ocurre lo que uno podría decir de una forma vulgar, que es sobrellovido mojado. No es lo mismo, cuando uno está infectado por el virus HIV, cuidarse para evitar nuevas infecciones que reinfectarse, es decir, permanentemente insistir con la conducta de riesgo que lleva al paciente homosexual a seguir teniendo relaciones con su compañero, su pareja HIV por vía anal sin preservativo, o al paciente adicto, que son los más complicados de manejar. Esto es cierto, que evitar que ese paciente que se sepa HIV siga teniendo la actitud de compartir jeringas y siga compartiendo jeringas con otros HIV. O sea, cuanto más virus se sigue retroalimentando, o sea, más células van a ser infectadas. Claro, o sea, y cuanto más células sean infectadas, y más ingresa cantidad de virus dentro de la sangre. Exacto. Y doctor, ¿qué otras formas se conocen, aparte de la homosexualidad y de la vía intravenosa de drogadicción? Bueno, una forma que, aunque sea una perogrullada, hay que mencionar es la forma combinada de ellas, es decir, el aumento en las mujeres. Ahora van a ver por qué nos referimos al tema de las mujeres. Las mujeres que son esposas de adictos o parejas de adictos, que se combina el antecedente de adicto en general en el hombre, también es al revés, pero en general lo que hemos visto nosotros en el hospital es que el hombre adicto le contagia el virus a una mujer, a su pareja no adicta. ¿Cuál es el problema? Porque empezamos del terreno de las mujeres. Como se sabe, la franja etaria en la cual hay predominio de infección por HIV coincide justo, entre los 15 y los 30 años, por decirlo de forma grosera, coincide con la época de mayor fertilidad de las mujeres. Entonces, doctor, tenemos ya marcados dos grandes grupos, que es por relaciones sexuales y por drogadicción intravenosa. Ahora, en un momento, vamos a seguir charlando de las otras formas. Escuchen esta estadística. La seropositividad del HIV en los homosexuales está relacionado con el tipo de actividad sexual. Por ejemplo, los pasivos, es decir, los receptores anales, son positivos en un 62%, mientras que los activos, es decir, los insertores anales, son positivos en un 6%. Y los que tienen hábitos indistintos, la positividad asciende a un 35% aproximadamente. Doctor, habíamos hablado sobre una franja de contagio entre los 15 y los 40 años, lo habíamos relacionado con la fertilidad. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Claro, estamos hablando de las mujeres en edad reproductiva. El HIV se transmite de la madre al hijo en un porcentaje que oscila entre un 15 y un 30 y pico por ciento, esto se verá luego, pero que es muy importante porque
hay por lo menos o alrededor entre una cuarta y una tercera parte de posibilidades que una madre HIV positiva dé a luz a un hijo HIV positivo. ¿Y cómo se produce el contagio, doctor? La madre, el hombre es positivo, ¿no? Contagia a la madre, ¿y la madre cómo contagia? Bueno, hay dos momentos o tres momentos en los cuales puede contagiar y se va discutiendo cuál es el más importante. Uno, durante la gestación, durante el embarazo, que tiene un valor muy importante. Otro que tiene un valor aún más importante es el momento del canal del parto, o sea, durante el pasaje a través del canal del parto. Y un tercero, que también tiene una importancia epidemiológica al punto de vista que uno a las madres HIV positivas les contraindica la lactancia, es precisamente durante la lactancia. O sea, la leche materna transmite el virus. La leche materna transmite el virus. ¿Y el segundo paso no se podría aliviar si se hace una cesárea, por ejemplo? Es que está bastante discutido, es un tema un poco conflictivo. Algunos sostienen que sí, que podría disminuirse ese riesgo durante la cesárea, pero como algún grado de contagio o de transmisión, mejor dicho, durante el embarazo existe, luego se vio, y son cosas que están en permanente revisión y consenso, que si se puede hacer el parto por vía baja, se hace el parto por vía baja igual, porque no es tan taxativo el tema del canal del parto. Bueno, entonces vemos otra forma de contagio que es la leche materna. Uh-huh. Y, por ejemplo, se ha hablado mucho de accidentes en gente que trabaja con enfermos, pinchazos y demás. ¿Qué posibilidades hay ahí? Bueno, los accidentes para nosotros, los integrantes del personal de la salud, obviamente la posibilidad existe, pero el riesgo en forma global es bajo, es de alrededor de un 2 a 3 por mil de los accidentes. Accidente me refiero a pincharme con una aguja con un paciente que fue utilizada por un paciente HIV. También acá, como en todo lo que vamos mencionado anteriormente, va a depender si la aguja está muy cargada de sangre, o sea, sangre macroscópicamente visible, a si no se ve sangre. Este es un dato muy importante porque está más o menos establecido, como para la tranquilidad del personal de la salud, que si uno no ve sangre visible en el material, sea una aguja, sea un esputo, sea una orina, cualquier tipo de secreciones, si no se ve sangre visible, las posibilidades de infección por aquel trabajador de la salud que tuvo el accidente son de ínfimas a nulas. Globalmente igual me da un 2 por mil, que sigue siendo bajo, que hay que tener cuidado, pero que no nos impide la tranquilidad de trabajar con pacientes HIV. Y aparte, doctor, con el caso de Arturo se ha hablado mucho sobre las transfusiones de sangre, ¿no? Es un problema, fue un problema muy serio, yo diría fue, pero tal vez sea una fantasía decir que fue. En el caso que no todos, es obligatorio, por supuesto, desde el año 88, es ley nacional, testear, después hablaremos cómo, la sangre, o sea, hacer la prueba, a ver si la sangre que yo voy a recibir, o sea, que me van a transfundir, es positiva para el virus del HIV. A partir del año 88 han disminuido los casos, previamente fueron muchísimos, muchísimos casos, tanto en la Argentina como en el mundo. A partir del año 88 nuestro medio empezó a disminuir, pero uno sabe y hay información que realmente avala el hecho que no en todo el país se hace en forma uniforme, valga la redundancia, no es uniforme la prueba de del ELISA para el HIV, hecho que hace alentar a no transfundir de más y manejar la autotransfusión para las cirugías programadas, que es todo, es otro tema, pero que está muy en boga, claro. Bueno, doctor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias. Años atrás, en Estados Unidos y en el resto de los países occidentales, estuvimos asistiendo al primer acto del drama que constituye el SIDA. Y de esta manera hoy se pudo definir a los llamados grupos de riesgo. Pero de estos ya están pasando a la población general. Y está atacando indiscriminadamente a los grupos de heterosexuales que toman contactos con pacientes infectados por el HIV, sin las debidas precauciones. Hemos hablado, doctor, sobre grupos de población homosexual, heterosexual, drogadictos. ¿Qué otras personas van apareciendo con este virus?
Bueno, digamos otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo. Porque es interesante por eso llevar estadísticas para conocer un poco el comportamiento de la enfermedad en la población. Del análisis del grupo del ministerio surgió, por ejemplo, que el grupo más expuesto etario, o sea, la edad de las personas, era entre 15 y 29 años. En el hombre a los 50 años la incidencia era despreciable, 2.8%, o sea, muy baja. Y en la mujer llegada a los 40 años, o sea, a partir de los 40 años en adelante, también la incidencia era mínima, bajaba al 2%. O sea, coloca el grupo juvenil como un grupo de factor de riesgo especial, que justamente los jóvenes que consumen drogas, comparten agujas y tienen hábitos sexuales muy difíciles de cambiar, conductas difíciles de cambiar. Esto señala de que si uno va a hacer un programa de extensión comunitaria y especialmente dirigirse a la familia, para que la familia actúe y nos ayude un poco a manejar estas situaciones, va a tener que pensar en los factores de riesgo para ver cómo se orienta este mensaje educacional, porque si no es como que hablamos siempre de lo mismo y no damos exactamente con el punto álgido del problema, entonces no lo resolvemos. O sea, el punto en la sociedad, pero ¿cómo reacciona esta sociedad ante este tema? De manera muy diversa realmente, ¿no? Yo diría, y hasta depende de qué sociedad. Fíjese, las sociedades sajonas están más acostumbradas a que el joven viva fuera de su casa. El latino todavía tiene más, por suerte, prendido el hábito de la vida familiar. Pero hace de la noche, tarde, vi una película por cablevisión, no me acuerdo el canal ni el nombre, que me pareció excelente como película, que mostraba algo muy, muy especial. Un muchacho joven gay que le informan que está infectado por el virus del SIDA. Y la película basaba su argumento no tanto en los sufrimientos que él tenía como individuo infectado así personalmente por su enfermedad en sí, sino por la reacción del medio frente a su diagnóstico de que él es positivo. La reacción de la madre alejándose, sus amantes varones dejándolo. La única persona que era mejor, que era fue un amante de él, que él menos apreciaba, fue la persona que más se ocupó, lo abrigó, lo cuidó. O sea que eso lo vemos en nuestros pacientes. En el Hospital Durán tenemos un equipo interdisciplinario y en este equipo nosotros podemos evaluar estas conductas y comportamientos. Muchas veces el paciente o el infectado viene con su novia, con su pareja, está con él, participa de los grupos de discusión y otras veces tiene que venir solo porque no lo acompaña nadie. O sea que esto es tan importante para nosotros, que hace no solamente al manejo de la situación del individuo infectado, sino su pronóstico. Creemos que la contención es una base de mejorar el tiempo de vida y la calidad de vida. Doctor, usted habló de un equipo multidisciplinario. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona este equipo? Bueno, nosotros vamos ya 2 años y medio más o menos elaborando un equipo que ahora está consolidado, que está integrado por médicos infectólogos, por médicos clínicos de adultos y pediatras, que son los que tienen el manejo básicamente del paciente como médico de familia. Está integrado por asistentes sociales, número de 3 en este momento, por un psicólogo institucional. Y está integrado por otras especialidades, todas las necesarias para el manejo integral del paciente. Lo interesante es que nosotros discutimos entre nuestro equipo cómo vamos a actuar en cada caso individual, incluso a veces compartimos la información al paciente. Esto significa una relación afectiva que favorece la concurrencia en segunda vez, como decimos, o sea que el paciente no abandona su seguimiento, sino que sigue por ahora digamos concurriendo para tratar de hacer prevención. Entonces, doctor, el equipo aborda al paciente y trata de dar una atención completa en todas sus necesidades y lo sigue tratando para que él vaya cumpliendo con su tratamiento. Sí, sí. Durante el tiempo que él lo va necesitando. Sí, y sobre todo mucho prevención, ¿no? Nosotros hacemos muchas actividades de prevención de riesgos, porque nuestro mensaje es, si usted está ya infectado, no se enferme de SIDA. Bueno, doctor, enseguida vamos a seguir charlando sobre este tema que merece más tiempo. Y una vez que conocimos los mecanismos por el cual se transmite el HIV, fue fácil deducir cuáles son los grupos de riesgo, que prácticamente constituyen el 95% de los afectados de SIDA. Por esto,
no dejemos que la ignorancia o la desidia nos transforme también en un grupo de riesgo. Auspiciaron este programa Abbott Laboratories, Dirección Diagnósticos, comprometidos con el diagnóstico en la medicina. Equipos HIV 1 y 2, tercera generación. Fundación Olof Palme, liderando el programa de diagnóstico y tratamiento cardiovascular para aquellos pacientes que carecen de cobertura social. Hospital Eva Perón, San Martín. 97-4791-93. Hangar 1, empresa líder en la comercialización de helicópteros en Argentina.